Buenas noches. Comparece la entrada del Málaga. Javi, gracias. Establecemos turno de preguntas, por favor. Buenas noches, Javi. Hola, buenas. José Daniel Núñez de la Costa del Gol. Hoy hemos visto al equipo que en todo momento ha dado la cara, ¿no? Sobre todo en esa segunda mitad en la que incluso ha sido fiel a su estilo, ¿no? Y ha ido por el partido intentando enlazar esas jugadas dentro de la dificultad que entrañaba el Madrid. Quizás esto sea de lo más destacable del partido, ¿no? Gracias. Bueno, puede ser una lectura del partido que creo que es acertada en cuanto que, bueno, no hemos dado el partido por perdido, incluso en ese momento en el que la distancia era mayor en el resultado, pero siempre hemos estado con opciones, con ocasiones, con tiros al palo, con alguna ocasión de gol. Es cierto que el rival, pues bueno, hemos intentado contrarrestarlo bien, creo que no ha sido su mejor partido en cuanto a situaciones de ataque, ocasiones de gol. Vemos que es un equipo que viene de hacer una media en muchos partidos de 4 o 5 goles, por lo tanto, en el día de hoy, pues creo que hemos contrarrestado bastante bien sus virtudes, y las que no hemos estado acertados, pues ha salido Carlos y creo que ha estado también muy acertado en algunas acciones, ¿no? Bueno, pues nos vamos con esa pena de no sumar en esta ocasión y con un poco también la satisfacción de haber estado en el partido, de haber tenido ocasiones, de haber en ciertos momentos haber estado cerca de puntuar. Aunque frente a este rival, pues desde luego los errores se pagan caros y hay que estar muy, muy bien. Se tienen que dar muchas circunstancias para puntuar y, bueno, hemos hecho muchas cosas bien, pero no han sido suficientes. Hola, Javi. Aquí, sí. Después de haber pasado este Tourmalet ante el vigente campeón de Liga y el actual líder, sí. ¿Comienza ahora otra Liga para el Málaga? Bueno, para nosotros cada partido es opción de sumar. Yo sé que muchas veces puede sonar incluso hasta arrogante, pero es que tenemos que afrontarlo así por nuestro propio bien. No debemos diferenciar cuándo queremos sumar y cuándo no. Tenemos que afrontar sabiendo la dificultad que tiene cada partido y siendo realistas en las valoraciones posteriores a la hora de ver qué hemos hecho bien y por qué hemos perdido estos partidos. Pero bueno, ahora es cierto que entramos en un calendario frente a rivales que están en parte media-baja de la tabla, pero no considero que vayan a ser mucho más sencillos que los que nos hemos enfrentado. Cada equipo tiene su dificultad y seguro que van a ser partidos complicados también. Javi, buenas tardes. Juan Carlos Tirado, de Canal Sur. Sí. O buenas noches ya. Sí. Hace ya la lectura del partido, hablas de errores. ¿Los errores arbitrales han podido pesar hoy más que los propios? Bueno, no sé. Lo que sí creo que hay una acción, por ejemplo, en el gol, primer gol del rival, que creo que es falta previa, antes del remate de Benzema. Creo que hay un agarrón sobre Welly que le desplaza y por eso le gana la posición, y en esa posición ventajosa consigue rematar en la acción final, ¿no? Y ahí empieza pues un partido diferente, pero por lo demás creo que ha habido bastantes agarrones en las dos áreas. Creo que ha habido situaciones en las que el árbitro habrá podido estar más o menos acertado, pero bueno, tampoco creo que ha sido determinante en el día de hoy. Javi, aquí, Jesús Ballesteros, de Marca. Dos preguntillas. Una, preguntarte por Sergio, qué le pasa, cómo está. Y la segunda, si crees que le hace falta o sale reforzado Carlos con un partido como el de hoy. Bueno, yo creo que Sergio está dolorido. Parece que tiene una molestia en la zona posterior de la pierna, pero, pues bueno, cuando se le hagan las pruebas pertinentes sabremos el alcance de la lesión. Parece que puede tener algún problema muscular, sí. Y en cuanto a la satisfacción, un poco de reconocimiento, yo creo que tanto Carlos como todos, no sé, por decirte un jugador, creo que incluso, por ejemplo, Marcos, Ángel Heria ha salido en una situación muy complicada, sin calentar, en unos momentos complicados, y ha salido y lo ha hecho también muy, muy bien. Por lo tanto, todos los que han participado creo que han hecho un partido como para estar satisfechos con el rendimiento ofrecido. Otra cosa es que haya sido suficiente o no para conseguir un buen resultado, que ya vemos que no lo ha sido. Javi, José Manuel Velasco, de Onda Cero, aquí a tu derecha. Buenas noches. Buenas noches. Sin Amrabat, sin Juanmi, sin Camacho, ahora la lesión de Sergio, ¿no es demasiado castigo para tu equipo?
bueno, son circunstancias que se van dando a lo largo de la temporada y que tendremos que intentar saber capear entre todos, ¿eh? Creo que esto no va a ser fácil, ¿eh? Hasta el momento en el que vayamos recuperando jugadores, en el momento que vayamos un poco volviendo a nuestra imagen más real, pues creo que tenemos que seguir un poco disputando, compitiendo los partidos como lo estamos haciendo, que yo creo que hay plantilla para competir, ¿eh? Y creo que lo estamos demostrando frente al rival que sea, ¿eh? Y seguiremos dando la cara y tratando de seguir sumando cuanto antes mejor. Javi, al margen de la derrota, al margen del partido, de cómo se ha desarrollado, el Málaga sigue estando en una situación idílica, ¿no? De puntos, de confianza, de la clasificación y por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, te diría que en estos momentos los puntos, pues ya llevamos 2 semanas sin sumar, ¿eh? Y, pues bueno, no le doy mucha importancia a decir que si la situación es buenísima o no, ¿eh? Sabemos que tenemos que seguir, esto es un trabajo diario, que en estos momentos pues no estamos en una zona complicada de la tabla, pero que el que se duerme pasa de no estarlo a estarlo en 2-3 jornadas. Por lo tanto, a seguir trabajando con la exigencia que tenemos, que creo que estamos en el buen camino, de trabajo, de exigencia, de un poco de rendimiento, y luego pues mejorar lógicamente los resultados, que son los que nos van a dar estar clasificatoriamente mejor. Buenas noches, Javi. Rubén Vera, de Mega Cadena de Comunicación. Hola. ¿Te esperabas que el Madrid dé durante largo tiempo el balón, le cede el balón al Málaga, y no te parecía al centro del campo que le faltara una marcha más? ¿Al centro campo rival o al nuestro? ¿Al nuestro? Bueno, yo creo que al final tenemos que intentar plantear nuestro partido, ¿eh? Sabemos que el rival en los contraataques nos puede matar, ¿eh? Como ha sido claramente el segundo gol, ¿eh? Y la acción pues puede ser también del primero, en no cortar la jugada en un envío largo medio en el primer control de Benzema, que se le deja girar y a partir de ahí nace esa situación de gol. Y tenemos que atacar, generar ocasiones de gol, estar equilibrados con un equipo que corre mucho, y con espacio pues es muy peligroso. Y en ese equilibrio hemos tratado de hacer nuestras situaciones de gol y de estar equilibrados en defensa. Hemos intentado apretar arriba, presionar arriba cuando podíamos, cuando no nos hemos tenido que replegar y estar muy... muy pendientes de las incorporaciones de sus laterales, del juego generado por Isco, un poco en esas situaciones intermedias. Bueno, al final hemos planteado nuestro partido sabiendo que dos cambios, dos sustituciones de las que hemos realizado han sido por petición de jugadores, por Recio y por Sergio, se han retirado con molestias, y si hubiéramos tenido otras opciones, pues igual hubiéramos dado un empuje mayor a ese centro del campo, incluso a la parte de arriba, que creo que necesitábamos un poco más de frescura, lógicamente. Últimas dos preguntas. Yo quería preguntarle si cree que la cantidad de bajas que está teniendo el Málaga partido a partido puede hacer que baje un poco el nivel de un equipo que estaba muy bien rodado, y que si una actuación, la segunda pregunta es si una actuación como la que ha hecho Kamene hoy va a servir para que se normalice un poco la relación que hay entre él y el segundo portero, que cada vez que habla el seleccionador mexicano es para atizarle a Kamene. Si te preocupa esto, si lo ves normal, si llegará la señal del partido allá a México, en fin. Bueno, primero, en cuanto a lo de las lesiones, te digo que no, que confío y vamos a hacer todo lo posible para que no afecte al rendimiento del equipo, y que confío plenamente en la plantilla que tenemos, y el confiar no es solo de palabras, sino de hechos, y que hay que demostrarlo, y cuando lleguen los partidos, pues veremos cómo el equipo responde y va a seguir ofreciendo un buen nivel, Y por otro lado, pues las actuaciones de un jugador, en este caso de Carlos, yo creo que no tienen que normalizar nada con sus compañeros, porque las relaciones con sus compañeros ya son normales, Lo que venga del exterior es difícil de controlar, y desde luego yo no voy a hacer nada porque afecte lo más mínimo a mis jugadores, en este caso a mis porteros. No opino sobre eso. Prefiero valorar el trabajo de mis porteros, y cuando digo el de Carlos y el de Guillermo, que sin jugar también considero que es un buen portero, y cuando tenga su oportunidad lo demostrará. Lo demás, creo que las palabras que vengan un poco del exterior se califican por sí mismas, no necesitan que las califique yo. Javi, como comentaba, son dos derrotas, casi es obligado buscar la victoria el próximo fin de semana en Riazor. Curiosamente hay un partido de Copa antes.
¿Priorizas ahora mismo ese partido de Liga o lo importante ahora mismo es la ida de Copa del Rey ante el Coruña? No, te digo que voy a jugar la Copa y el próximo partido contra el Deportivo con la misma ilusión, la misma, el mismo interés y la misma necesidad de puntos que si hubiéramos ganado estos dos partidos anteriores. La necesidad la interpreta y la crea cada uno de puntos. Lógicamente, nosotros tenemos necesidad de ganar cada partido y no va a afectar un mejor o un peor resultado en estos partidos para afrontar la Copa y nuestro próximo partido con la misma intensidad y la misma ilusión. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, hasta luego.